Bienvenidos a un nuevo vídeo, de opinión, más información y sí. Hoy nos toca hablar de la nueva generación, concretamente de la empresa de Redmond, concretamente de Microsoft. Estoy hablando de Xbox Scarlett. Precisamente, la propia Microsoft ha hablado, ha profundizado de la mano de Greenberg y nos ha explicado un poquito más, respecto a este sueño que está a punto de cumplirse en consolas. Algo que yo creo que para todo consolero va a ser algo que vamos a celebrar muy duramente, pero que de momento hay que esperar porque no dejan de ser palabras. Si hablamos de palabras, estamos hablando de promesas y precisamente Phil ya lo comentó con anterioridad y precisamente yo hice un vídeo recogiendo estas palabras, que uno de los aspectos más interesantes que íbamos a tener en esta futura generación iba a ser el conseguir por fin centrarse en la fluidez, los fotogramas por segundo y todo lo que repercute esto positivamente en el mundo de los videojuegos. Sabemos perfectamente que en esta actual generación hemos tenido un talón de Aquiles, que ha sido el tener que estar priorizando lo que sería la tarjeta gráfica, es decir, la GPU, por aquello de administrar económicamente todos los recursos, reducirlos precisamente para hacer la consola más atractiva y priorizar el apartado visual y no la fluidez. Pero en esta futura generación, por suerte, vamos a dar un paso adelante con todo esto y vamos a equilibrar, vamos a romper el talón de Aquiles y vamos a poder disfrutar de todos los aspectos más importantes que podemos tener a la hora de disfrutar un videojuego. Algo que es muy de celebración, como he dicho anteriormente, y a mí personalmente me enamora este concepto y estas futuras consolas, si, vuelvo a repetirlo, si finalmente se cumplen dichas promesas, que yo creo que sí, porque lo están manifestando día tras día, momento tras momento, y encima las palabras del propio Mark Cerny de la competencia iban en una línea muy similar, por consiguiente creo que sí, que se va a cumplir. Pero vamos, hay que ser prudentes porque hasta que no lo veamos, no lo creemos. Vamos allá. Durante la Gamescom 2019, el gerente de Microsoft, Aaron Greenberg, ha hablado con la OXM para dar una visión más global del trabajo que están realizando conjuntamente con AMD por Xbox Scarlett. En este caso, son muchos más detalles de los que en su momento dio Phil, y esto también es muy interesante poder separar, analizarlo, y ya sabéis, yo ahora repasaré las palabras textuales y siempre que encuentre algún fragmento que yo pueda, digamos, desglosar con mi opinión, pues avanzaremos de esta manera en las diferentes declaraciones. Así que, si os parece, vamos a meternos en materia con las palabras textuales. Estamos muy contentos con el trabajo realizado con Xbox One X y ese es el mismo equipo responsable del desarrollo de Xbox Scarlett. De momento, esta primera frase, este primer párrafo, es importante también reseñarlo. Porque en el caso de Xbox One X, puedo hablar con propiedad, ya que la tengo desde el día 1, hay que admitir que este equipo de fabricación hizo un trabajo de 10. Y todo esto, para mí, ya como premisa inicial, me da mucha confianza de cara a la próxima consola de Xbox. Esto quiero dejarlo claro, y es algo que siempre lo digo, siempre lo matizo, siempre lo rematizo, y también me sabe mal porque me pongo pesado, pero creo que es importante reseñarlo. Son la misma gente que está trabajando en una consola que ha sido calidad-precio de lo más tocho que hemos vivido, ya no solo en la actual generación, sino que yo diría y podría aventurarme a decir de la historia de los videojuegos, ¿vale? Tendrá, evidentemente, otros paralelismos, otros tiempos, otras eras, otras épocas, pero Xbox One X, hay que decirlo de esta manera, calidad-precio, lo que te ofrecen por esos 499 euros iniciales, pero que luego encima se ha rebajado muchísimo más. No sé si es que la consola no ha vendido del todo bien, puede ser que sea por esto o por lo que sea, pero calidad-precio, estamos hablando de algo desproporcionadamente sexy. Seguimos. Estamos viendo una enorme mejora en la GPU. Es importante explicarlo para que la gente que no está corriente lo sepa. Lo he dicho anteriormente, la generación pasada priorizó todos los recursos en la GPU, es decir, en la tarjeta gráfica. Estas mejoras seguirán existiendo, es decir, el propio Greenberg matiza que estamos viendo una enorme mejora también en la GPU. Pero, a pesar de esto, a pesar de mejorar lo que sería la GPU, el salto de la gran evolución es la CPU, y ahora continúo con las palabras. Vamos a ver una gran evolución en su CPU, capaz de alcanzar tasas de fotogramas de hasta 120 FPS, que es algo que la gente no está acostumbrada a ver hoy en día. Os lo digo, en el mundo de las consolas no es que estemos acostumbrados, no es que no estemos acostumbrados a los 120, es que prácticamente no estamos acostumbrados ni a los 60. Sí que es verdad que hay muchos juegos que los traen, sí que es verdad que hay muchos juegos encima que te permiten la posibilidad de priorizar una cosa o la otra, pero en términos generales, lo que realmente soñamos, que es los 60 FPS estables, ha sido en esta generación una absoluta quimera.
Aquí es donde va a estar el sello de calidad, aquí es donde va a estar el salto real. Que las consolas alcancen esas fluideces de manera estable es algo que muchos hemos demandado desde hace muchísimo tiempo. El hecho de mejorar los fotogramas afecta también a la jugabilidad y creerme que para quien no esté familiarizado con esta tecnología o con estas mejoras en los parámetros, es precisamente algo de lo más importante que existe en nuestro mundillo, el mundo de los videojuegos. Luego, el amigo Grimberg también quiere hacer matices de otras mejoras que también han hecho mucho hincapié, de hecho, probablemente. Desde Mark Cerny por un lado, Phil Spencer y todos nuestros compañeros que van transmitiendo la información de la nueva generación, prácticamente han hablado más de la SSD, es decir, el juego instantáneo de alta velocidad por medio de unidades de almacenamiento de estado sólido permitirá la reanudación instantánea, entrar en los juegos y ser capaz de jugar directamente por la eliminación de los tiempos de carga y las pantallas de carga que existen a día de hoy. Esto también lo he hablado en muchas ocasiones. Las pantallas de carga de la actual generación, yo creo que nos hemos acostumbrado, yo siempre lo digo, yo cuando se pone a cargar un videojuego saco el móvil y miro las notificaciones y miro cuatro cosillas y tal, nos hemos acostumbrado, pero realmente si lo analizas fría y meticulosamente es una tragedia griega. El tema de la SSD encima nos va a permitir reducir considerablemente estos tiempos de carga y si quieren competir contra el streaming, que una de las promesas importantes que tiene, aparte de poder jugar en todos los dispositivos con la versatilidad que eso supone, es la inmediatez. Desde Google Stadia hablan que vas a hacer un clic, pam, y vas a estar jugando al juego. Y eso también es importante. El simple mero hecho de no tener que descargarte un videojuego durante bastante tiempo y tú tener ahí una biblioteca, yo qué sé, no sé si al final Stadia jugará mediante la biblioteca, si será un sistema híbrido, si todo será compra, porque de momento también han dejado bastantes interrogantes. Pero imaginaros que tú tienes una biblioteca de 100 juegos y no tienes que poner uno a descargar e irte y luego jugar, no, no. Tú le das al juego que quieras, juegas, lo quitas, te pones en el otro. Eso también es interesante. No nos vamos a engañar. También es un salto evolutivo en lo que nos permiten los videojuegos, porque ni en el mundo de PC, por mucho de que las descargas fueran más rápidas, porque es totalmente cierto que cuando te descargas un videojuego en PC suele ser bastante más rápido que en consola, en términos generales, pero incluso no es así, no es le doy al botón y puedo jugar ya, me explico. Luego encima tienes la instalación, que en el mundo de PC también existe. Por consiguiente, el streaming puede traernos también alguna faceta que le puede interesar a bastantes jugadores. Pero vamos a continuar. Esto va a ser un gran cambio de cara a la nueva generación. Así ha concluido Grimberg las declaraciones. Yo digo, si cumplen todas estas promesas, realmente estaremos ante un salto generacional real y muy satisfactorio por los aspectos que mejoran, que están más centrados, como he dicho anteriormente, en la jugabilidad, que no en simples aspectos visuales, que también son importantes, también son satisfactorios, la tecnología tiene que evolucionar en todos los aspectos, pero a mí me mola mucho de que analizando todo esto, las mejoras se van a colocar más de cara a contentar al jugador habitual y desmarcarse del casual, que normalmente, históricamente, siempre ha sido al revés. Ha sido intentar contentar al casual, intentar mejorar esos aspectos visuales que son los que captan los jugadores menos habituales. El parque tocho, el parque importante de jugadores está ahí, está en el sector casual, pero fijaros cómo mola que aunque nosotros seamos un porcentaje más pequeño, al fin y al cabo también somos los que movemos la industria, también en muchos aspectos, también consumimos más software, compramos más juegos, independientemente de que seamos menos, también tenemos un motorcico ahí dentro de la industria, y el hecho de que los movimientos también vayan en nuestra dirección es bastante interesante. Pero yo no me cansaré de repetirlo. Y es que cuando hablamos de todo esto de las promesas, las mejoras, el salto cualitativo, todo esto está genial, todo esto es maravilloso, todo esto es precioso. Pero claro, surge el debate, surge la pregunta y surge el interrogante. ¿Qué pasa con el precio? También hay que decirlo. ¿Cuánto va a costar todo esto? ¿Dónde se va a colocar económicamente estas nuevas consolas? Todo esto será a finales de 2020, recordar, esto también puede abaratar un poco la tecnología, veremos finalmente cómo se acaba colocando todas las informaciones de cara a esta nueva generación, pero yo personalmente creo que tal y como se está colocando, tal y como se está explicando, me parece absolutamente apasionante, ya no solo la nueva generación de consolas, sino toda la competencia que pueda llegar por tierra, mar y aire con el tema de las mejoras en PC, con el tema del streaming, con la llegada a todos los dispositivos, con las plataformas que van a dar mucha guerra también. Veremos a ver qué pasa, pero de momento lo único que os puedo decir, y os lo digo en muchos vídeos, aquí en el canal estaré atento a todos los movimientos para transmitiros, para informarlos y evidentemente siempre todo esto acompañado de mi opinión. Si os ha gustado, dale like, si os ha gustado, dislike, cualquier cosa.
que quieres comentar como siempre, sabes que me encanta. Y nada más, sigamos disfrutando juntos de los videojuegos. Hasta la próxima.